¿Aló? ¿Qué es lo que? Rie, ¿qué tú haces? Tú sabes. Hi, I'm Rie. Hola, yo soy Gadiel, también conocido como el Papi Shampoo. Did you say shampoo? Yes, el Papi Shampoo. All right. So I participate a lot of food challenges, food competition at Tasty, but I thought it's gonna be fun if you teach me Dominican dish with a twist. Claro que sí. Tenemos dos cosas que son diferentes. La primera es que ella no sabe lo que vamos a cocinar hoy. Y la segunda es que tengo que decirle todo esto en español. Y Rie no sabe nada de español, ¿verdad, Rie? Sí. No entendió nada. La receta es dominicana, vamos a hacer un pollo guisado, pero la receta es mía. ¿Está lista? Sí. Lista. Rie, ¿cómo es tu español? My Spanish is poquito. Un poquito. ¿Entiendo un poquitico? Un poquito, ¿entiendes? Okay, I take it back, it's zero. Zero. Vamos arriba. Alright. Okay. So it's pollo. Un pollo. I know pollo. Sí, un pollo un guisado. Pollo. Un pollo guisado. Sí. Yeah, have you ever made that before? No. I feel like I've never made any Dominican food before. Ah, esta va a ser la primera vez entonces. Vamos arriba. ¿Está lista? Sí. Sí. Está perdida. Ella está entendiendo. Sí. Sí. Qué bueno. ¿Te perdiste? Sí. Qué bueno. Gadiel, what's the first step? Nosotros los dominicanos limpiamos el pollo. Limpiar. Qué bueno. Ahora agarra el pollo y agarra el limón. So you're gonna soak chicken with lime juice. Sí. Yes. Sí. Wow. Look wow. at me. Necesito nada más una. No se necesita tanto. So just one lime. Sí. Wow. Interesting. Mm-hmm. It's already very different. Eso es limpiar, limpia el pollo. What's limpiar? Como, tú sabes, limpiando como. Okay. Limpiando, limpiando. Okay. Like sí, that? Ahora mismo, sí, ahora okay. mismo tú le metes la mano ahí, límpialo bien con cariño. Lo que necesita es amor, yes. mucho amor, pone mucho amor. Después le agregamos el vinagre balsámico. Oh, is this balsamic vinegar? Sí, pone el vinagre, sí. Okay. Ahí, ya. No. Oh, did I put too much? Demasiado, fue demasiado. Sácalo, bótalo. Take it away? Sí. Okay. Todo. Ahora mezclalo. Okay. No te preocupes, tiene amor. Vamos a empezar con sal. Salt. Sí. Salt, it's salt. Y pimienta. Pimienta. No, ese no. ¿Pimienta? ¡Bingo! ¡Yes! Sí, una cucharadita. Just a little bit. Sí, ya está bueno. Okay, ya está bien. That's good. Y ahí también. Okay. Ahí. Boom. Qué bueno. Wow, tú eres chef. Yes. Tú eres chef. Thank wow, you. Wow, viste qué bonito. Vamos a echarle, sí, una cucharadita de adobo. Why is adobo? ¿Qué es adobo? Adobo es lo mejor que hay. ¿Adobo? No, es orégano. 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 Wait, what is adobo? Adobo. Yo no sé. Adobo. Adobo, míralo What's ahí. This? Es adobo. Oh, so it's the seasoning called adobo? Oh, mm-hmm. Okay. How much? Ponle una cucharadita de adobo. Una cucharadita. So it's same as salt and sí. pepper. No, un poquito más. Un poquito más, a little bit more. Sí, vamos ahí. Tú tienes que hacerlo hasta que sepa bueno. Tú tienes que mirarlo, eso es más con el ojo. Olvídate de receta y vaina, sí. Vamos a echarle mitad de sazón. So, also adding this? Sí. Okay. A little bit, un poco. Así un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Más por aquí también, ahí, mira. Okay. Ahí, tú. Cover with... Toma. Ajá, mezcla, yeah. Ooh. Is it spicy, caliente? No pica. Un poquito de orégano. Okay. Este orégano un poquito, es bien a little fuerte. Bit. Sí. Good? Wow, mira qué bonito. Mm-hmm. Pon esa vaina ya. Okay, so set aside. Sí. Préndelo, medio fuego. Medium fuego. Ah, sí, it's sí. Fire. Sí, yes. Wow. Fuego, fire. That's why. Yes. Entre medio y poquito. Medium low heat. Sí. Yes. Sí. Okay. Vamos ahora a cortar la cebolla. ¿Cebolla? Sí, cebolla roja. Okay, I don't know why it's cebolla, but roja is red. There you so, go. This is only red thing. Yes. Beep. How am I cutting this? Cuadrito small? Pequeñito, sí. Okay. Sí. So pequeñito, mira. Okay. So it's like dice. Ahí está bien ya. Good? Oh, that's it? Yeah, sí. Wow.
no tanta cebolla. Ok. Vamos a ponerle aceite. 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 Sí, ponle aceite. ¿Es oil? Un poquito, vamos, ponle ahí, ponle. Ahí. Ahí. Y pone un poquito menos, como mitad de esta cebolla. Mitad. Hambun. Mitad de la cebolla. I said it in Japanese, sorry. The half? Sí. Ok. Aquí. You said it in Japanese? Yeah. No way. I said half and hambun. Ahí, vamos. My brain's already confused. Ok. Vamos a ponerle el bouillon. Bouillon. Un cubito. Bouillon? Sí. Ok. Yeah. Y vamos a poner cilantro. Cilantro. Sí, sí. How much? Hasta que sepa bueno. Esto es como tú lo quieras. Esta es tu forma de hacerlo. I don't understand. Está bien. Eso está bien, eso no es nada. Sí, ahí está bien, ahí. Ok. Vamos, vamos. Ok. Wow, wow. Vamos a bajar el fuego un poquito. Fuego, fuego. Pon el otro en fuego alto. Este prende. Oh, ok. So, fuego alto. Fuego. ¿Dónde está la tapadera? Ok. Like that? Ajá. Okay. Y ahora vamos a poner el pollo. Pollo. Unos cuantos segundos ahí. Y después tiramos el pollo aquí en la olla. Se me olvidó una cosa. ¿Una cosa? El ajo. Ajo is sí. Garlic. Sí. Yes. Sí. Ajo in Japanese is stupid. No way. No way. So like, ajo. Have you been to Japan? Yeah, I've been to Japan. Mm-hmm. You know, a little fun fact. I was in the Navy. And in 2011, March 2011, there was a tsunami in Japan, and I was one of the first responders. Operation Tomodachi. Operation Tomodachi. Yes. Yeah, wow. Do you know Tomodachi mean? Yeah, it means friend, right? Yeah. Yes. Yes. So this is also Operation Tomodachi. It is Operation Tomodachi, it is. Okay, so ajo. Vamos a ponerlo ya. Here? Vamos a ponerlo ya. Sí, sí. Okay. All right. So pine is hot. Nice sound. Sí, wow. Qué rico huele. Huélelo, huélelo. Mm. Good smell. Sí. Wow, wow. Oh, this looks delicious. Mm-hmm. Yo lo hago así porque me gusta la carne del pollo. Agarre el sazón, lo frío primero y después lo cocino en la olla. Ooh, the cilantro. Wow. Smells so good. No, so good. Oh my God. Qué rico, wow. Ahora. La salsa de tomate. ¿Tomato? Sí, la salsa de tomate. Oh, okay. Canned tomato. Sí. Okay. Como 4 onzas. Los dominicanos, nosotros no usamos measuring cup. Olvídate de esa vaina. ¿Adding tomato? Sí. Pues todo por arriba. Yes. Wow. Ahí lo dejamos como por como 30 minutos. ¿30 minutos? 30 minutos. 30, 3, 0. 30 minutes. Ahora vamos a cocinar el arroz con guandule. Vamos a cortar la cebolla blanca. ¿Blanca? Sí. How do you say how much in Spanish? ¿Cuánto? ¿Cuántos? We're going to do un quarto, lo mismo. Ok. Lo mismo. So you said quarter cup. Ahí está bien, ya. ¿También? Está bien. Ok. So I'm going to go Dominican way. I don't use measure cup. What's mitad? Mitad. Mm-hmm. Mitad. Uh-huh. Half. Sí. Oh, like... Okay, sí. Mita. You know, there's a lot of common pronunciation. Like, mita sí. Means, in Japanese, it's like, I saw. Oh, mita. Mita. I met this lady in Japan. Uh-huh. Her name was Sakamoko. And I was like, yo, that means take out your boogers in Spanish. Si quieres, puedes también agregarle... Olives. Sí. Okay. We say aceituna. Ponle como 4 y poquito el juguito ahí adentro. Ahora, vamos a cerrarlo. Wow, she knows, ¿viste? Wow. Okay, ahora vamos a hacer el ajo. El ajo, 1 garlic. 3. More ajo, por favor. Ow. Vamos a cortarlo en cuadrito, pequeñito. Vamos a ponerle ají verde. Verde, it's green. There you go. Vamos a usar un poquito. Tal vez como 2, ya está bueno. Son 2 también. Just like, ya está caliente. Yeah, it's caliente. Vamos a ponerle aceite. Vamos, ponle ahí. Ya está bien, está bueno. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, échale. Ok. Mmm, qué rico huele. Ok, yeah. Vamos a ponerle cilantro. Ahí está bien, sí. Good? Ok. Let's put garlic now then. Ok. Yeah. Vamos a poner los guandules. How much? La lata entera. Ok. Vamos a taparlo. Ahora vamos a enjuagar el arroz. It sounded like I have to soak rice with water. Vamos a ponerle la salsa de tomate. ¿Aquí? Sí. Okay. Como 1/2 cup? Sí. Oh, wow. I guessed it, right.
tomato. Ahora vamos a ponerle adobo. Adobo, I remember una, adobo. Una cucharadita de adobo. Cucharadita is a little bit. Cucharadita, cucharadita. Cuchara, oh, I remember cucharadita, spoon. Yeah. Yes. I used to work in a restaurant. Sí. And the busboy was always asking me like, do you need a cuchara? So, one teaspoon. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un paquete de sazón. ¿Sazón? Sí. One package. Mm, qué rico. All right. Vamos a ponerle una cucharadita de sal. Cucharadita de sal. So, sí. Sal y pimienta. Yes. So, one teaspoon of salt and one teaspoon of black pepper. So, you said una cucharadita. Sí. Orégano. Orégano, mira, va. Okay. Wow, wow. Vamos a ponerle aceituna. What does it mean again? Aceituna, aceituna. A little bit? No. Olives? Sí. Oh, okay. How much? Como 4 or 5. Y el juguito ahí. Ahora vamos a agregarle una copa de agua. So una is one. One cup of water? Una copa y media de arroz. So one cup rice media. It's half. Sí. Sí. Ahí lo ponemos en fuego alto, que hierva, y después ahí tú bajas el fuego. Let's check the chicken. Sí. Oh my God. Okay, it's more than ready, huh? It smells so good. It smells so good. Esta es la mejor parte de cocinar, y es a freír plátano. Plátano, 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 plátano. Vamos a ponerle aceite dentro de la olla. Echa, echa y sigue, sigue. More? Ya está bien. Cuando tú cortas el plátano, corta estos pedazos primero. Okay. Aquí. This is my first time cooking plátano. No way. Yeah. The first time for everything, y'all. Los dominicanos cortamos el plátano en un ángulo. All right. So I'm going to cut them in angle. Wow. Look at you. Thank you. Yeah, you are, bro. This is your first time cooking plátano. Yes. Esta vaina, no sé qué. Oh, no tongue? No, no, no. Un cubierto. Hand? No, no, no. No. The spatula. No, no, no. Spoon, a fork. Sí. I've never cooked with fork before. No way. No. You never cooked with fork? This is my first time. No so, way. Okay, so I'm gonna drop it. It's the first time for everybody. Boom. Ponlo ahí, ponlo ahí. Cuando empiece a agarrar un poquito de color. You flip it. Sí. Okay. Do you stab? Sí. Sí, this is how your mom do it. Yeah. Oh, wow. It's easier. Wow, that looks nice. Yes. Ella sabe. Una matatana. Matatana. You are matatana. You like the sh**. I'm a matatana. That's a straight Dominican word. Agarramos los plátanos después de freír encima de la servilleta porque agarra la grasa. Grasa, it's grease. Yeah. Yeah. Sí, saca toda la grasa. Saca esa grasa, coño. I got scared. You got scared? Oh my God. My bad. Everything is ready. Are you gonna teach me how to plate? Es como tú quieras. So just make as you like. Yeah, it looks good. Yeah. It looks really good. Agarra la salsa ahí, ponle. Plátano, faninga, maybe. And then wow, look at you. Sprinkle some cilantro. Mmm, qué rico. Looks good. I think I'm ready to eat what this. What do you think? You did this, you cooked it with not knowing any Spanish. I did it all in Spanish. You know what? Lo hiciste de tu forma. Like, you did it in your own way. Oh, thank you. You know? All right, moment of truth. Word. Whoa, look at this. Look at this. Same. The same thing. Yeah. Yeah. So let's eat yours first so we know the real flavor. Do you want a knife? I have a knife. What do we need a knife for? Oh, yeah, it's very flavorful. I taste the cilantro. Yeah, huh? It tastes like home. Tastes like a home I've never been. Hope it tastes as good as yours. Oh, yeah. You did it. I did it. It's good. It's really good. Yeah. It has your touch, your essence to it. You know what I mean? I love it. This is so flavorful. And like, I learned so much today about you, about the Dominican cooking. So thank you so much. It was fun. Yeah. I had a lot of fun cooking with you. We got to do it again. Yes. We're going to do it again, y'all. Next time, I'm going to teach you in Japanese. What do you want me to cook? It's going to be a secret.